Bueno, y ahora voy a hacer un pequeño inciso sobre las alteraciones del ritmo deposicional. Es cierto que en estos pacientes lo que normalmente se suele ver es el estreñimiento causado por varios motivos, por la falta de hidratación o por una baja ingesta de fibra, pero también pues, por el hecho de estar inmóviles o por una disminución de la musculatura pélvica y abdominal, ¿no? Hacemos la reflexión de intenten hacer de vientre sin apretar la barriga. Muy complicado, ¿no? Entonces, el tratamiento, falta de hidratación, intentar asegurar una buena hidratación, pues, modificando la textura si es necesario. Baja ingesta de fibra, pues, intentando asegurar el aporte. Y en el caso de la inmovilidad o la disminución de la musculatura, muchas veces es necesario el uso de laxantes. Entonces, intentamos utilizar laxantes que no generen dependencia, que no sean irritativos, tipo la lactulosa o el cetirizina. Y a pesar de ello, a veces es necesario un estímulo a nivel anal, ¿no? Porque notan esto aquí abajo, pero tampoco tienen la fuerza suficiente como para relajar. Pues bueno, si es necesario poner supositorios de glicerina o Micralax, pues se utiliza. Ah, un aspecto también muy importante no es las veces que vaya de vientre, sino la sensación que tenga después de ir. Para mí es peor que vayan cada día, pero con la sensación de que nunca acabas de hacer limpio, que no ir a cada 2 días y con una sensación que has quedado bien. Entonces, ahora hablaremos un poquito de qué soporte nutricional está indicado. Como objetivo principal es adaptar la dieta en función de los síntomas que hay en ese momento, enriquecerla con alimentos naturales, iniciar la suplementación normalmente con fórmulas energéticas con fibra, porque ya hemos hablado que suele haber estreñimiento, pero este suplemento nutricional, este batido, nunca se debe utilizar como sustituto de la comida, sino como el nombre que tiene, suplemento, más a más. Si para ello se ha de tomar a poco a poco, fraccionado entre comidas, pues esto es lo que se aconseja. Y por último, la colocación de una gastrostomía de alimentación. Entonces, a la pregunta de ¿qué alimentación es la adecuada? ¿Hay algo especial para esto? Pues realmente la alimentación adecuada es la típica dieta mediterránea, donde en la base están los hidratos de carbono. Yo siempre les explico a los enfermos que esto es la gasolina del cuerpo. O sea, esto tiene que estar en todas las comidas. Por encima pues están las verduras, las frutas, el aceite, los lácteos, ¿no? Esto es de mayor cantidad a menor cantidad. Es la alimentación saludable, legumbres 1 o 2 veces a la semana, con más consumo de pescado azul 2 veces a la semana. Ahora, este apartado de ocasionalmente, en situaciones donde hay mucha pérdida de peso, podemos pasar de ocasionalmente a más a diario. Hemos de priorizar qué nos interesa, que consuma los menos grasas posible, que tenga el azúcar perfecto o frenar la pérdida de peso, que esto lleva a una pérdida de músculo. A veces hemos de ser un poquito más laxos en esto y tener claros los objetivos. Entonces, importante, no hacer más restricciones de las necesarias, ¿no? A veces un señor hipertenso, diabético, ácido úrico, colesterol, y al final no sabes ni qué puedes comer porque te dan listas de todos lados. Lo que he dicho anteriormente, hemos de priorizar cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo, si hay pérdida de peso, si hay desnutrición, es que el señor coma para frenar esta pérdida de peso. Fraccionar la alimentación en 5 o 6 comidas diarias y en el caso de que haya agotamiento después del comer o que haya poquito apetito, pues se aconseja que los platos sean únicos, que en el plato único pues haya un componente de cada uno de estos recuadros, que haya algo de arroz, pasta, patata, legumbres o pan, que haya algo de carne, pescado, huevo, que llamamos proteínas, que haya algo de verdura y el aceite, incluso el aceite como enriquecimiento de la dieta una vez hecha la comida, tirarlo por encima.
Sí, hay, a pesar de esto, por la noche uno está muy fatigado, muy cansado, siempre la alimentación triturada es mucho más fácil de comer aunque uno no tenga hambre. Entonces, a nivel un poquito casero, ¿qué podéis hacer en casa para enriquecer estos platos? Bueno, pues para aumentar energía podemos hacerlo mediante las grasas, el aceite, margarina, los frutos secos molidos, sin piel o crema de leche, o mediante los hidratos, que es lo de la base de la alimentación. Con azúcar, miel, mermelada, los cereales, o fécula de patata, que esto se puede añadir en sopas, se puede añadir en triturados. Y para aumentar en proteínas, saber que la clara de huevo es una de las mejores proteínas que hay, que para que se utilice es muy importante que esté cocida o batida. Esto de la clara de huevo cruda poco efecto tiene. Y otras opciones son la leche en polvo o el queso rallado, que también es fácil de añadir. No aumentas la cantidad de comida, pero sí que estás enriqueciendo el plato. Bueno, como vías de alimentación alternativas, cuando la vía oral pues no es segura, no es eficaz o es insuficiente, existen, bueno, como podéis ver, la sonda nasogástrica, la gastrostomía o la yeyunostomía, que es a nivel de intestino delgado. Nosotros la de elección va a ser la gastrostomía. ¿Qué es esto? ¿Qué es una sonda de gastrostomía? Es colocar un tubo que lo que hace que es comunicar el estómago con la barriga, ¿de acuerdo? Entonces hay varios tipos, hay varios métodos de colocación. Los podemos colocar endoscópicas, radiológicas o quirúrgicas. En este caso, en esta enfermedad, bueno, se aconseja, bueno, nosotros colocamos la radiológica, porque hay, como suele haber más compromiso respiratorio, no necesita de anestesia. Entonces, ¿cómo se coloca? Aquí quiero dar solo una pincelada, pero se coloca en un quirófano con un aparato de rayos X, se utiliza una guía por la nariz que indica dónde está el estómago y se pone la sonda por fuera. Luego se retira la guía y ya está. De esto no quiero entrar más porque mi compañera Begoña hará una explicación un poquito mejor y más gráfica. Lo importante, ¿cuándo y por qué se propone la colocación? Por un lado, cuando hay una pérdida de peso progresiva, a pesar de haber hecho todo lo anterior dicho, de haber adaptado la alimentación, de haber enriquecido la alimentación, de haber dado soporte. O cuando el paciente tarda 45, aproximadamente 45 minutos en comer, que normalmente esto genera más fatiga. Cuando hay una disfagia muy importante que hace pues, que no se pueda hidratar suficiente o con seguridad, o que no pueda comer lo que necesita. Cuando hay dificultad respiratoria, es decir, hay muchos pacientes que dicen no como más, no porque no tenga hambre, no estoy tan agotada tan agotado al respirar que no puedo seguir comiendo. O bien en el caso de la disminución de la capacidad respiratoria. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, que hay pacientes que a pesar de no tener problemas para tragar, a pesar de que no pierden peso y que la comida es suficiente, tienen una disminución de su capacidad de respiración. Entonces, si en un futuro se necesitara poner esta sonda, no se podría. Entonces se plantea de forma precoz, se les colocan y así para cuando en el futuro lo tengan que utilizar la tienen puesta. Es importante, se aconseja colocarla de forma precoz.